Buenas noches, iglesia. Vamos a adorar a Jesús en esta noche. Vamos a declarar que Él es grande. Vamos a declarar que Él es nuestra salvación. Vamos, levante su alabanza. Damos gracias porque tú siempre estás con nosotros, Dios. Eres nuestra fuerza, eres nuestra torre fuerte, y en ti está confiada nuestra alma. Vamos. Señor,
transfórmanos y cámbianos. Vamos a darle un fuerte aplauso, iglesia, con nosotros esta noche. Bendecimos tu nombre, Jesús. Tú peleas por nosotros en cada tiempo. Por eso te bendecimos. Hay pruebas que quieren vencerme, pero tú eres fiel, me sostienes, Dios. Muchos temores enfrento, pero tú eres fiel y firme estaré. Me cubres con tu gran poder, tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, ya no temeré, ya no temeré. Batallas, si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Levantamos nuestras voces, decimos: por siempre serás mi refugio, en ti hay sanidad, me guardas, Señor. Tú cumples cada promesa, no fallas, Señor, tú mi Salvador. Me cubres con tu gran poder, tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, oh, ya no temeré, ya no temeré. Al frente tú vas, abriendo el mar, tú peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios, y peleas mis batallas. Si estoy débil, fuerte soy. Vamos a declararlo. Por Jesús soy más que vencedor. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Le invito a levante sus manos y su voz al cielo. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Más que vencedor. Confiadamente ante tu trono, Señor, y decirte: Santo, 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 tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Digno es el Cordero de Dios, Santo, Santo es él. Un nuevo canto está sentado en el trono.
autoridad, Señor, en esta noche. Declaramos que tú estás en el trono exaltado, y cuando tú te levantas, tus enemigos tienen que huir, Señor. Tienen que huir. Si usted lo cree, levante sus manos al cielo y dígale: tú me has dado la victoria, tú me has dado, Señor, la autoridad. Gracias, Jesús. No hay arma en mi contra que prospere. La oscuridad no prevalecerá, pues mi Dios me lleva siempre a la victoria. Él nunca fallará. Mi Dios no fallará. Vamos. Señor,
bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Qué bendición una vez más estar conectados en este día miércoles y poder haber estado juntos en la presencia de Dios, alabando y adorándole y clamando a Él para que Él también nos escuche. Ahora todos juntos nos vamos a preparar para nuestro dar. Recuerden, somos 100% diezmadores porque entendemos la palabra y somos obedientes a ella. Esta es la oportunidad de tocar los cielos a través de su semilla y ver la bondad de Dios derramarse sobre su vida. Permítame compartirle del libro de Levítico, en el capítulo 27, algo que está en su versículo 30. Pero déjeme decirle, el inicio de este capítulo dice, cosas consagradas a Dios. Así comienza este capítulo 27. Y va leyendo algunas cosas que son consagradas. Y llegamos al versículo 30, en el que dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Déjeme decirle, ese 10% no nos pertenece. Es algo consagrado a Dios, con el propósito de bendecir el 90% restante. A veces nos dejamos de engañar del enemigo y pensamos que con ese 10% podemos hacer muchas cosas y nos comemos el diezmo. Pero aquí la palabra dice, de Jehová es algo dedicado para Él. No se coma su diezmo. Si usted quiere una bendición sobre el 90% restante, separe, consagre, dedique ese 10% a Dios. Sin enojo, sin resentimientos, con gozo, porque Dios bendice al dador alegre. Esta noche, ¿por qué no con alegría, con entendimiento, con revelación de la palabra, consagramos ese 10% de todo lo que haya pasado bajo la vara y se lo entregamos a quien le pertenece desde hace ya más de 2000 años, para que ese 90% restante se multiplique de tal manera que alcance para todo, para bendecir a los necesitados, y aún así va a sobrar para que ahorre? ¿Le cree a Dios? ¿Cree en su palabra? Pues hoy le reto, dé un paso de fe y separe ese 10%, haga esa transferencia al reino de los cielos, ese es valor consagrado para Dios, y va a ver cómo Dios le responde de una manera sobrenatural. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos infinitas gracias en esta noche, porque hoy entendemos que nuestro diezmo, que nuestra ofrenda es algo consagrado para ti. Y hoy queremos dedicar, Señor, este diezmo ante ti, Señor, porque creemos en el poder de tu palabra y confiamos en el poder de ella. Escrito está que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Señor, hoy entendemos que buscar el reino es ser obedientes en nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y hoy te entregamos este 10%, sabiendo que el 90% restante va a ser bendecido a causa de que creemos en el poder de tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar en lo sobrenatural, a ser influenciados por tu palabra, para convertirnos en esos dadores alegres, en esos dadores de corazón, que sembramos sabiendo que nuestro Dios suplirá toda necesidad en nuestras vidas. Sembramos sabiendo que Dios abrirá oportunidades de trabajo para nosotros, creyendo, Señor Jesús, que tú traerás sanidad a nuestros cuerpos y a toda dolencia, creyendo que tú proveerás, Señor, de todo lo que nos falte en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Dios, porque aún nuestro diezmo, nuestra obediencia, permite que deudas sean perdonadas y canceladas en el nombre de Jesús, para no vivir atados al crédito, Señor, sino caminar en victoria. Señor, hoy sembramos, Padre, y te pedimos perdón si hemos dejado de hacerlo o si hemos dejado de dedicarte ese 10% o de consagrarlo para ti. Perdónanos si nos hemos comido nuestro diezmo o lo hemos invertido en otras cosas.
Señor, perdónanos de esta noche y ayúdanos a entender que lo que es consagrado es tuyo y no se lo debe tocar, sino entregárselo a quien le pertenece. Hoy dedicamos este diezmo para ti, Señor, y te lo damos con gozo, con certeza, con convicción, porque sabemos que tú bendices al dador alegre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Siempre con fe, dedíqueselo, entrégueselo, es consagrado para Él. En pantalla van a salir los datos para que haga su transferencia. Crea que es una transferencia espiritual al reino de los cielos, y de los cielos vendrá su provisión y su cosecha. Vamos a sembrar. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. ¿Qué les parece si, para continuar con esta noche gloriosa en donde Dios va a hablar a nuestras vidas, preparamos nuestros corazones para que la palabra cumpla el propósito con el cual hoy va a ser enviada a nuestras vidas? Yo sé que capaz fue una jornada difícil, complicada, pero yo te pido la milla extra esta noche. Decide hoy recibir lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Tenlo por seguro que vamos a ver algo diferente en lo que Dios va a hacer en nosotros hoy noche. Así que ponte de pie, cierra tus ojos y preparémonos para recibir la palabra. Señor, en esta noche llevamos todo pensamiento con el cual hayamos llegado a nuestras casas o en el lugar donde estemos cautivo en obediencia a tu palabra. Señor, no queremos que nada nos robe lo que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos todos los días de ti, pero en medio de esta semana siempre es bueno un refresco, un sorbo de tu palabra para traer calma, quietud, ánimo, enfoque, visión a nuestras vidas. Ayúdanos hoy a disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de lo alto la revelación de Dios, y que tu palabra, Señor, surta efecto en nuestros corazones y podamos experimentar en nuestras vidas un cambio, Señor. Permite que tu palabra redarguya nuestros corazones, enderece nuestras veredas, afirme nuestros pasos, pero que sepamos que después de este tiempo vamos a salir transformados, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias te damos por lo que hoy tú vas a hablar y por lo que hoy tú vas a hacer en nuestras vidas. Declaramos libertad en medio de este tiempo para recibir, para percibir tu palabra, Señor, y también libertad para ponerla por obra. Entregamos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas en este momento. Guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, puede tomar asiento y permítame compartirle la palabra de hoy. Mientras buscaba de Dios para preparar esta enseñanza, son de esas cosas que me suceden algunas veces. Dios me trae una imagen de algo y de cosas que he escuchado, de situaciones por las cuales jóvenes, generaciones, adultos están pasando con estos casos de depresión, desánimo, ansiedad, pánico. Se me vino a la mente una imagen que yo tenía desde pequeño de un lugar a donde yo iba y donde había un laberinto. Para mí ese laberinto era de muros altos y cuando entraba me era complicado encontrar la salida porque no sabía dónde está la salida. Pero ahora que ya he crecido y que soy más alto que esos muros, qué fácil es encontrar la salida cuando se tiene la perspectiva correcta. Es más sencillo. Y hoy quiero hablar sobre esto en nuestras vidas. El título que le he puesto a esta enseñanza es Laberintos. Y para comenzar a desarrollar la enseñanza, primero vamos por algo simple. ¿Qué es un laberinto? Fui al diccionario y saqué los siguientes resultados. Un laberinto es un lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida.
Otro decía, cosa confusa y enredada. Y me ponía a pensar en la vida, en lo que nosotros somos. Y llegué a la siguiente conclusión. Las circunstancias por las que pasamos en nuestras vidas muchas veces se convierten como laberintos. Porque no sabemos a dónde ir ni por dónde ir. Y no vemos el camino y nos sentimos atrapados. Y entendía algo. El enemigo quiere que vivamos dentro de estos laberintos. Y así tenernos cautivos para que nunca encontremos la salida, el propósito, el destino y la visión que Dios tiene para nosotros. Cuando desconocemos de la palabra, cuando ignoramos el poder de ella, en medio de las decisiones trascendentales que tenemos que tomar, caemos en un laberinto. Sigo, retrocedo, izquierda, derecha, ves arriba y todo sigue siendo muros. Y muchos caminan a ciegas, sin visión en un laberinto y perecen en el camino. Muchas veces nuestras vidas parecen laberintos, llenos de caminos de angustia y desesperación que nos hacen sentir solos, abandonados, desesperados y que nos lleva a pensar que es el fin, que estamos perdidos y que no hay salida. Si usted se ha sentido en un laberinto, donde usted está, sea honesto y levante la mano. Yo sé que muchos o todos levantaron su mano. Pero mientras Dios me daba esta imagen cuando era pequeño en ese laberinto, pensaba, ¿qué podemos hacer? Y se me venía este pensamiento. Lo más importante que hoy debes saber es que sí hay una salida y que Dios está contigo. Vamos a comenzar con esa certeza en tu corazón. Sí hay una salida y Dios está contigo. Salmos 23:4, versión Reina Valera dice, y todos lo sabemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hoy he venido con la vara de su palabra a infundirte aliento, a decirte que sí hay una salida y que Dios está contigo. Y creo que hoy todos vamos a tener un sacudón en nuestra mente y en nuestro corazón y sobre todo en nuestro espíritu para entender que a pesar de que estés en un laberinto, hoy vas a salir de ese. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta del millón, ¿qué debemos hacer para salir del laberinto? Pastor, ¿cómo lo hago? Déjame darte 4 puntos que yo encontré mientras meditaba en esta enseñanza. Lo primero y lo más obvio. Número 1, un llamado de emergencia. Cuando algo o alguien está perdido o extraviado, es porque se desconoce en dónde está, en qué lugar se encuentra. Pero ¿quieren que les diga algo muy importante? Ay, esto es hermoso. Dios sí lo sabe. Él sabe exactamente en qué lugar y en qué parte del laberinto estamos. Porque Él tiene otra perspectiva. Porque Él lo ve todo desde su santo trono. Él todo lo ve. Entonces hoy quiero que sepas esto. Él sabe en qué lugar del laberinto estás. Él lo sabe. Y capaz estás a unos cuantos callejones de encontrar la salida. No decaigas en tu fe, no te desanimes, porque la palabra de Dios hoy ha llegado a esto, animarte para decirte, yo sé dónde estás y yo soy quien te va a sacar y te va a rescatar. Recuerda, Él sabe cómo nos sentimos, la angustia, la confusión, los temores y sentimientos de abandono que experimentamos en los laberintos, pero Él también conoce los planes que tiene para nuestras vidas. Jeremías 29:11 en versión NTV dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Pero pastor, estoy en medio de este laberinto, esta encrucijada, no sé qué hacer. Pues déjame decirte, Jeremías 29:11, los planes de Dios para ti, los pensamientos son para un futuro bueno y una esperanza. No te estanques en el laberinto, estás a punto de salir de él. Qué alivio fue, era para mí cuando era pequeño haber ya encontrado la salida del laberinto. Era un descanso, y ahora que soy grande cuando lo veo es: ¿y en esto me perdía? Y capaz Dios está desde lo alto y te dice: te estás ahogando en un vaso de agua porque te has olvidado quién está contigo. Te estás angustiando de gana porque te has olvidado que yo estoy en tu corazón, que yo no te abandono. A veces, por olvidadizos de su palabra, caemos en vasos de agua y generamos tormentas que no tenían que ser. Aquel que conoce cuando te sientas y levantas, aquel que conoce tus pensamientos y escudriña tu corazón, aquel que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza, ese mismo Dios te dice hoy: escucha, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no lo haré y nunca te olvidaré. Y es el mismo que quiere sacarnos de los laberintos en los que hemos andado. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él te va a sacar de ese lugar. Ahora, el llamado de emergencia no es marca el 911 en tu dispositivo, auxilio, socorro. Eso es para lo natural, para las emergencias, para cuando algo sucede. En lo espiritual, ¿cómo es el llamado? El llamado es un clamor. Repito, un clamor. Jeremías 3:33, Reina Valera, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el llamado en medio de ese lugar que no tenemos salida, en esa encrucijada? Es un clamor. ¿Y qué es un clamor? El clamor puede ser una oración que se eleva a Dios con la esperanza de ser escuchado. Una oración. En este tiempo que estamos de ayuno, oración, hay un clamor levantado. Y a eso le entregamos un sacrificio de negarnos a nuestra carne por buscar más de Él, generando un altar de clamor. No dejemos de ayunar y tampoco dejemos de orar. Clamemos a Dios. Según la Real Academia Española de la Lengua, ¿clamor qué significa? Grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Grito vehemente de una multitud. Clama a mí. Clama a mí. No clames a las tecnologías, a los medios, a lo que digan las redes. Dice: clama a mí. Hoy debemos, el punto número uno es levantar un clamor. Ahora, lo más hermoso es saber que en Dios siempre tendremos un ayudador en tiempos de angustia, en medio de los laberintos de la vida. Salmo 50:15, NTV, dice, este versículo me encantó: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¡Aleluya! Salmo 50:15 dice: luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré. El propósito de los laberintos en los cuales nos encontramos, déjame decirte, es que le demos gloria a Dios, porque Él nos va a rescatar. Es para que la gente vea que con Dios todo es posible, que se puede seguir adelante, aún en medio de la situación más difícil de tu vida. Con Dios todo es posible. Y esos laberintos se convierten en lugares de darle gloria a Dios, para que la gente vea que nuestro Dios es real. Así que no reneguemos de nuestros laberintos, sino busquemos salir de ellos con la ayuda de Dios. Y ese es el punto número dos al cual vamos a ir. El primero era un llamado de atención, un clamor. Ahora, ¿qué clase de clamor? Número dos, clama por luz y claridad. Clama por luz y claridad. Salmos 18:28 NTV dice: enciendes una lámpara para mí. El Señor
mi Dios, ilumina mi oscuridad. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Normalmente los laberintos son lugares oscuros. Y necesitamos una luz, la luz de Jesús, que está en tu corazón cuando lo recibiste como tu Salvador. Y aquellos que no lo han hecho esta noche, no tengan problema. Al final de esta enseñanza vamos a orar por esa luz en tu vida. Pero permíteme avanzar. Dios trae luz a nuestra vida, ¿por medio de qué? De su palabra. En el Salmo 119, el salmista reconocía, perdón, que en su caminar diario, en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, de la confusión, del laberinto, la palabra de Dios era como una lámpara que alumbraba su camino y le mostraba por dónde caminar, hacia dónde ir. Y es en la palabra que sus pies encontraban seguridad y dirección. Salmo 119:105 NTV. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En medio de ese laberinto que te encuentras, de esa encrucijada, de no saber si dar un paso al frente, atrás, a la izquierda, a la derecha, necesitas la luz de Jesús. Necesitas encenderla con la palabra para que te muestre cuál es el siguiente paso. La palabra de Dios es clave para salir de los laberintos. ¿Por qué? Nos muestra dónde estamos pisando. Número dos, nos muestra también el camino en el que debemos permanecer. Número tres, nos muestra los siguientes pasos a dar. Número cuatro, nos direcciona. Y número cinco, nos disipa de todas las tinieblas de adelante. ¿Te das cuenta qué importante que es la palabra para que genere luz en nuestras vidas? Escucha esto que escribí. Tengamos la seguridad que Dios traerá luz y claridad en nuestros laberintos. La luz del Señor resplandecerá sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy se están encendiendo a través de esta palabra? Y van a iluminar ese laberinto y van a reconocer la salida y por dónde tienen que caminar. ¿Gracias a qué? Al poder de su palabra. Por medio de la fe, la esperanza, la sabiduría, la inteligencia y la dirección que Dios nos da a través de su palabra, podemos ver la luz al final del túnel. En Dios hay esperanza. Él es nuestra esperanza. Así que hoy te quiero decir, no te sientas solo y abandonado en ese laberinto, en esa encrucijada de la vida. Hoy vengo con un mensaje de esperanza. Y hoy vamos a salir de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 60:1-2, versión NTV. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Aquí tú puedes ponerle tu nombre. Levántate, María, levántate, Pedro, levántate, Esteban. Que brille tu luz para que todos la vean. Déjame decirte, levántate. Capaz te has sentido que ya no hay salida. Te has echado a llorar en ese lugar. Hoy te digo, levántate de ese laberinto, porque la luz de Dios ha llegado sobre tu vida. Qué vital e importante es nutrirnos diariamente de la poderosa palabra de Dios. Ya que cuando estamos atravesando por esos laberintos de dificultades, el Espíritu Santo vendrá a recordarnos la palabra, trayendo claridad y dirección a nuestra vida. Un clamor por luz y por claridad. Palabra, la palabra debe ser un hábito de todos nuestros días para poder salir de esos laberintos, de esas encrucijadas. La ausencia de palabra en nuestras vidas es un riesgo muy alto en nuestro caminar. No podemos poner en riesgo nuestras vidas por no estar meditando en ella. Número tres, el número uno era levantar un clamor. Número dos, un clamor por luz y por dirección. Número tres,
es déjate guiar por Dios, déjate llevar. Hay momentos en los cuales nos hemos preocupado por tomar buenas decisiones y no desviarnos de la voluntad de Dios. Queremos siempre tomar las decisiones correctas, pero muchas veces sin la guía de Dios. Sabemos que no podemos dejarnos guiar por el corazón o por nuestro propio entendimiento o nuestras emociones. Es ahí en donde debemos decir, tú Dios direccióname, tú Dios dame instrucciones, tú indícame a dónde ir. Esto es dependencia. Cuando recibimos a Dios, nosotros caminamos en dependencia. No somos seres independientes. Hago lo que quiero y como quiero. No es así. Al recibir tú a Cristo en tu corazón, aceptaste ser dependiente de Él. ¿Sabes por qué? Porque apartados de Dios nada somos. Necesitamos. No vamos a poder salir de los laberintos sin su guía, sin su dirección. Es así de sencillo. Jeremías 17:9 NTV. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces, por dejarnos guiar por el corazoncito, cometemos errores y tomamos malas decisiones y no salimos de esos lugares y nos angustiamos y muchas veces nos condenamos. La verdad es esta, solos no podemos. Repita después de mí, solo no puedo. Más fuerte, solo no puedo. Así como tampoco vamos a poder encontrar la salida a esos laberintos que atravesamos. Salmos 32:8 NTV dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántos dicen aleluya? La palabra dice, te guiaré por el mejor sendero para salir de ese lugar donde tú estás. Dios sabe dónde estás y Él sabe cómo guiarte. Déjate llevar, déjate guiar, depende de Él. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Recordemos que Jesús es conocido como consejero. Él es la sabiduría y Él mismo imparte sabiduría, imparte consejo, imparte dirección y lo hace por medio de su Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En realidad, Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere aconsejarnos, Él quiere instruirnos, pero debemos aceptar su guía y su consejo. Recuerda que Dios puso la capacidad en ti, puso en ti la capacidad de elegir. Deuteronomio dice, Dios, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición y tu generación será bendecida. Él nos da la capacidad de elegir. Él nos quiere instruir, nos quiere enseñar, nos quiere aconsejar, pero nosotros debemos decidir recibir su guía y su consejo. ¿Y qué implica esto? Ser entendidos y no necios, sino dejar que sea el Espíritu quien nos guíe y no nuestra propia prudencia. Salmos 32:9 NTV dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlado. Entendimiento, entendimiento, la palabra trae luz, trae verdad, trae fe. Entendimiento, ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo para dejarnos de aconsejar y guiar por Él, para salir de esos lugares donde estamos. Reconozcamos y aceptemos su dirección con humildad y total dependencia. ¿Sí me escuchó, no? Reconozcamos y aceptemos su dirección con humildad y total dependencia. Hoy debemos rendirnos. Capaz has ido por tantos caminos y no has encontrado la salida. Pero hoy yo te pido, ríndete. Rindámonos juntos a su dirección, a su palabra, con humildad y entendimiento, confiando que Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Nosotros no debemos preguntar por qué me está pasando esto, sino qué quieres a través de esto en mi vida, Señor. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Porque Él es Dios soberano y eterno. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos a Él le pertenece. Isaías 30:21 NTV dice, tus oídos lo escucharán
detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Me encanta la palabra. Me encanta lo sencilla que es. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir. Necesitamos sensibilidad auditiva. Necesitamos estar en su palabra. En este tiempo de ayuno somos más sensibles a su voz. Escuchemos el susurro, ese silbido apacible que nos dice por dónde ir para salir de este laberinto en el cual hemos caído. Escuchemos. Dejemos que Dios sea quien nos dirige, quien tome el control. Que sea Él quien tome el volante y nos direccione hacia sus planes, hacia su propósito, hacia su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Juan 16:3 NTV dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. La guía de Dios para seguir su camino. La guía de Dios, de escuchar esa voz detrás de ti que te dice por este camino ir. Hoy necesitamos derribar toda altivez, todo orgullo, toda autosuficiencia para tener la humildad de escuchar su voz y dejarnos guiar. Dios no necesita escuchar: es que a mí no me parece. Dios no necesita escuchar esto. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como el pequeño Samuel: heme aquí, Señor, tu hijo escucha. Escuchemos y sigamos su camino. Y número 4, este es hermoso, y con esto vamos cerrando. Dios es quien te rescata. Repito, Dios es quien te rescata. Recordemos esto: Dios es conocido como el Dios que libera y rescata. Es un libertador y es un especialista en rescate. Recordemos algunos de sus gestas libertarias y de rescate. Él rescató a Israel de la esclavitud en Egipto. Rescató a Lot de Sodoma y Gomorra. Y rescató a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, a Daniel de los leones. Y por supuesto que cuando hablamos de liberación no puede faltar mencionar al rey David. Y eso por mencionar algunos de los muchos ejemplos que tiene la palabra de Dios. David en el Salmo 40, vamos a hablar de David. En el Salmo 40 dice algo importante: alaba a Dios por su liberación y de cómo se debe manejar los tiempos de espera. Capaz estás angustiado porque dices: no está pasando nada, ya es mucho tiempo y Dios no ha hecho nada. Que tus ojos no vean algo no significa que Dios no está obrando. Dios está haciendo algo. Él no deja de ser ni lo dejará de hacer. Él esperó, David, pacientemente, diligentemente y fervientemente, algo que muchas veces nos falta, con paciencia y perseverancia. Salmo 41, versión Reina Valera, el rey David diciendo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El punto número 1, un llamado de atención, un clamor por luz y por claridad, sabiendo que Dios te va a guiar y Él te va a rescatar. Los 4 pasos que te acabo de decir. Sin duda alguna, Dios hoy va a oír nuestro clamor y nos va a rescatar. La gran noticia es que Dios es el mismo ayer, hoy, y si lo hizo antes con muchos otros, ten la certeza que también lo hará con nosotros hoy. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios rescató a Daniel, a David, a Sadrach, Mesach, Abednego, a José, si Dios lo rescató a ellos, Él también te va a rescatar a ti porque eres su herencia. Eres la niña de sus ojos, su linaje escogido, su nación santa, su pueblo adquirido. Somos su familia y Él es nuestro Padre. Salmos 32:7 NTV dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El salmista hablando de música que es poderosa, alabanza y adoración. Dios nos rescatará de la depresión, de la ansiedad, de
de todo temor. Dios nos rescatará del pozo de la desesperación y de la angustia en ese laberinto, en esa encrucijada en la cual nos encontramos. Salmos 31:2 NTV dice: inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Mira, Dios liberó a David de su crisis, la cual describió como estar en un lodo cenagoso, como tierras movedizas. Y Dios luego lo puso en un lugar mucho mejor y más seguro. Él enderezó sus pasos y lo mismo hará hoy con nosotros. Porque Él no te va a rescatar para dejarte ahí mismo, sino que nos va a rescatar para llevarnos a un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 18, del 16 al 19 en NTV. Mira lo que sucede. Mira cómo Dios viene al rescate. Versículo 16 de Salmo 18 en NTV. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. 17. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. 18. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. 19. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. ¿Cuántos pueden decir amén? Adoremos a Dios, quien nos libera, quien llega justo a tiempo. Alabemos a Dios, quien nos rescata. El rescatista número uno está en casa. Y todos sus rescates terminaron siempre en éxito. Y hoy no va a ser la excepción. Si hoy tú necesitas ser rescatado de ese laberinto, de esa encrucijada, de ese lugar de angustia, depresión, de desánimo, de pensamientos de muerte, el rescatista está en casa. Y a través de esta palabra hoy quiere extender su mano sobre nosotros y sacarnos de ese lugar, porque Él primero sabe dónde estás, qué es lo que estás padeciendo, pero también sabe cómo ayudarte y cómo sacarte de ese lugar. Cierra tus ojos y oremos. Gracias, Dios, porque tú lo conoces todo, porque de ti nada es oculto, Señor. Tú desde tu trono lo ves todo y lo sabes todo y lo escuchas todo, Señor, y hoy muchos nos hemos sentido en un laberinto, sin saber a dónde ir, sin ver una luz al final, sin saber que hay una salida, tan solo desánimo, depresión, angustia, pánico, temor, oscuridad. Pero hoy a través de tu palabra entendemos que es tiempo de levantar un clamor, no una queja, sino un clamor. De levantar una oración de socorro, de ayuda, sabiendo que tú responderás y nos sacarás de todo problema en el cual estemos. Padre, hoy decidimos rendir toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, todo individualismo en nuestras vidas, pensando que solo lo podemos hacer, pero nos hemos dado cuenta que solo nos hemos encontrado con otro muro sin salida. Pero hoy te pedimos, Dios, rescátanos. Rescátanos de este lugar de depresión. Rescátanos de este lugar de pensamientos de muerte. Rescátanos de esta angustia, de este pánico. Rescátanos de esta ansiedad, de estas crisis existenciales. Rescátanos de estos temores, de estas incertidumbres. Sácanos de estos valles, de estos lodebares, Señor, de lugares sin sueños. Tú sabes dónde estamos cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos, Dios, extiende tu mano y libéranos de toda atadura al pecado, de todo deseo incorrecto, de toda inmoralidad, de toda injusticia, de toda depravación, de todo mal carácter. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tú lo hiciste antes y lo harás hoy porque creemos en tu palabra. Y hoy decidimos escuchar esa voz que susurra detrás de nosotros y nos dice: todo va a estar bien. Yo no te voy a dejar aunque todos te dejen.
Aunque estés en medio de un valle de muerte, de sombra, no temas, que yo estoy contigo. Hoy Dios susurra detrás tuyo y te dice: no estás solo, no estás sola. Vas a poder salir porque yo te voy a mostrar el camino. Voy a encender la luz en tu corazón que se ha apagado. Voy a resplandecer sobre tu vida para que todos vean y me den la gloria a mí, dice el Señor. Pero hoy es tu día. Tu hora ha llegado de salir de ese laberinto, porque yo no lo diseñé para ti. Yo te hice libre. El Señor dice: hoy te libero de esos lugares, de esas cadenas, de esas prisiones, de esos laberintos. Hoy te saco de esa oscuridad y te traigo una luz admirable. Por cuanto has clamado a mí, hoy yo respondo a ti, dice el Señor. Padre, escucha nuestro clamor en esta noche y libéranos de todo temor. Libéranos, Señor. Libéranos. Padre, hoy declaramos que todo lo que tú estás empezando a hacer y ya lo has hecho es para darte gloria a ti, y que todo el mundo vea que contigo todo es posible. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gloria y nuestra honra por el rescate que has hecho hoy en nuestros corazones. Gracias, Dios. Y todos decimos amén. Hemos sido rescatados esta noche. Permanece en la libertad, permanece en la palabra. No te dejes de engañar por el enemigo y no te comas del cuento que no pasó nada, porque su palabra nunca regresa vacía. Ahora sí, hoy Dios quiere rescatar a aquellos que no le conocen. Hoy Dios quiere darte un regalo. Si tú estás por primera vez conectado con este enlace y has sido partícipe de este momento de gozo, de alabanza, de adoración, de la palabra, de la administración, y quieres acercarte más a nuestro Dios Todopoderoso, quiero hacerte una invitación. ¿De qué se trata esto? Se trata de depender de Él, de rendir tu soberbia, tu orgullo y tu altivez y decir: Señor, te necesito. Aquí estoy y no me voy de este lugar hasta que tú vengas a mi vida. Esto es de valientes. Y yo quiero guiarte a hacer una oración, porque la palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que la tumba está vacía, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el camino para llegar a su corazón, un regalo de lo alto cae sobre su vida, sobre tu vida, llamado salvación. Así que te animo hoy, ponte de pie donde tú estás y comencemos esta aventura que se llama vida, a vivirla con Él, en Él, en nuestros corazones. Cierra tus ojos y repite después de mí. Y dile: Señor, esta noche reconozco que te necesito. Señor, me encuentro perdido, pero hoy siento que he sido hallado por tu palabra. Padre, hoy decido abrirte las puertas de mi corazón y aceptarte como mi único Salvador, mi dueño, mi Señor y mi Padre. Y te pido, Dios, perdóname por todas mis malas decisiones. Perdona mis rebeldías, perdona mi incredulidad, perdóname de todos mis pecados. Señor, lávame en esta noche y dame una nueva oportunidad. Hoy quiero tomar esa mano que tú has extendido hoy para nunca soltarme y caminar junto a ti todos los días de mi vida. Por eso te abro mi corazón y te recibo en él para que seas mi padre y que yo sea tu hijo. Gracias, Dios, por venir a mi vida. Sé que contigo todo va a ser diferente. Sé que contigo voy a ser más que vencedor en medio de toda situación. Ayúdame, Señor, a serte fiel en todo momento. Hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay fiesta en los cielos, porque hoy tú has decidido depender de Dios al 100 por 1. Queremos ayudarte, queremos aconsejarte, queremos guiarte en este camino. En pantalla van a salir algunos números telefónicos. Contáctate con nosotros para poderte mostrar este hermoso camino de lo que significa caminar de la mano con Dios.
Y a todos los demás, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día domingo, no se olviden, y sigan fuertes en su ayuno. No claudiquemos, sigamos adelante, porque vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.